¡Arriba, arriba! Sí, señor. Bueno, hablar de los bohemios, hablar de la música, hablar de Miguel Garofino, siempre es lindo, siempre es contagioso. Además, sé que sumo mucha audiencia porque a partir de este momento todo el mundo dice los bohemios, ¿qué pasa con los bohemios? ¿Qué pasa que está Miguel Garofino aquí en los estudios de la radio con nosotros, acompañándonos y trayéndonos un regalo hermoso porque está presentando su nuevo disco, que en definitiva no es un disco, sino que son tres en uno. Maravilloso realmente, porque estaba viendo ahí la cantidad de temas que hay. Yo le decía recién que si alguien tiene en su casa este triple compacto, tiene el baile asegurado con los bohemios para cualquier fiesta. Va en contra de la contratación de los bohemios, pero no es lo mismo en vivo. Ellos firman autógrafos, es otra cosa. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Hola, ¿qué tal, Mateo? Buenos días para vos y buenos días para toda tu audiencia. Y te quiero agradecer esta invitación. No, por favor, está en su casa. Sí, creo que sí, nosotros sentimos como la casa nuestra. FM 2000 para nosotros es lo más importante que tenemos en parte publicitaria. Que no se enoje ninguna radio, pero esto es así para nosotros. Bueno, muchas gracias. Y realmente, yo te decía recién fuera de micrófono que sos un tipo que no parás. Porque este disco nuevo que nosotros estamos presentando aquí, que tiene que ver seguramente con, lo vamos a mostrar un poquito en la pantalla, es un disco que habla de los éxitos inconfundibles de los bohemios, ¿no? Sí, éxitos inconfundibles es lo que más o menos la gente fue pidiendo en los bailes. Y bueno, se hizo la última grabación, y en los otros dos CD está toda la recopilación desde el 2000 al 2015 en dos CD repartidos con los temas más pedidos de la gente y los recuerdos de varios integrantes que hoy no están físicamente. Ajá, ¿y cuántos años con los bohemios? 17 años va a ser ahora. 17 sí, años. Nosotros empezamos el 13 de agosto del 2000. Y es una de las pocas orquestas que además de mantener inalterable su éxito, porque siempre cuando hablamos con Manuel Ángel Ríos, cuando hablamos con alguien, siempre nos dicen lo mismo, cuando están los bohemios es como que hay algo distinto esa noche, y después, bueno, acá en la zona, creo Miguel que sos un bendecido de Dios, seguramente sí. Te lo has ganado, ¿no? Vos y tus muchachos. Eso a la gente y por ahí pedir, ver lo que la gente le gusta. Yo vivo muy mucho de la gente, o sea, en el aspecto que veo que lo que le puede gustar a la gente y no lo que me pueda gustar a mí. Claro, claro. Entonces uno vive de lo que la gente le gusta y bueno, eso es lo que tratamos de hacer. El grupo completo, no soy solo. Todos aportan ideas en el conjunto, ¿viste? Claro. Yo soy el que me muevo por estas cosas, todo eso, pero el grupo es completo en todo orden, todos los chicos son lo mismo. El número 2, Mamá Vieja. Mamá Vieja, sí. Mamá Vieja. Ese es un tema para todas las viejitas, para todas las mamás. Sí, ese lo pidió el locutor nuestro para cantarlo, porque dice, yo quiero cantarle a todas las madres. El Fabián. Fabián, no sé. A ver, hacémelo escuchar un poquito. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano. Y se quedó Mamá Vieja, muy triste en la puerta del rancho. Qué lindo que debe ser escuchar la orquesta de uno en un disco, ¿no? Sí, por ahí uno está medio. Por ejemplo, este año nos tomamos 3 semanitas porque veníamos medio saturados de decir, por ahí no querés escuchar la música, de. ¿Viste lo que es? Sí, cansancio sí, mental. Sí. Pero te digo, por ahí extrañamos, yo los días sábados, y extraño de no salir ese contacto con la gente y todas esas cosas que. Qué sé yo, que es lo más lindo que hay para los que nos gusta la música. El volumen 2 que tenés acá vos, sí. ¿No? Está, son todo Juventud del 40, Adoración, Rosas de Otoño. Digo, esto es un compendio de todos estos temas que estoy viendo acá en los 3 álbumes. Sí. Digo, son todos temas que ustedes los hacen en los bailes actualmente. Sí. Algunos por ahí no se hacen porque hay un respeto por ahí a gente que lo cantó. El tema, por ejemplo, Mario Nelson, que fue uno de los primeros cantores y que tuvo muchos años conmigo. Hay temas que los respeto y no los hacen. Ajá. No sé, porque claro. Como que no quiero tocar eso porque claro. Creo que quedó en la gente metido en.
sí, en sí. el oído de la gente, por ejemplo, qué buena idea. Hay un montón de temas que uno por ahí no los hace por respeto a las personas que y están. Y acá están cantados por él. Sí. Y acá las recopilaciones del 2000 al 2007, el primer CD. Que sería CD. El volumen 1. Claro, volumen 1. Está la grabación de 7 CD donde elegimos los temas que más pidieron la gente, que ahí debe haber 22 temas, creo. Bien, o sea que son 3 compactos. Sí, y en el volumen 2 está del 2008 al 2015, donde están todos los temas que más o menos la gente más elegía en los bailes. Y el 3 es nuevo. Y el 3 es la última grabación, sí. Que hace rato que lo vienen pidiendo. Bueno, pusiste Moliendo Café. Sí. Me encanta. Sí. El 3, Moliendo Café. A ver un poquito. ¿A dónde va lo escuchas a eso? Sí, ¿a dónde va lo escuchas? ¿Este lo canta? ¿Pelón? Walter de Valle, sí. ¿Cómo hacen para elegir los temas? Todos traen la idea. Ajá. Todos traen una idea antes de empezar. Porque vos te imaginas que hay muchos para poner, ¿no? Sí. ¿Y el repertorio en el baile es más o menos siempre el mismo o van cambiando? No, lo vamos variando. O sea que lo que pasa es que por ahí vos pones este tema no lo vamos a hacer esta noche. Y pasaste la mitad del baile y no lo hiciste y te vienen, che, no van a hacer el tema este. Claro. Entonces vamos armando mano de acuerdo a lo que nos pide la gente. Nunca tenemos el repertorio armado. El repertorio se va armando durante que vamos tocando. Ah, bien. Está bueno eso, está bueno. Viste que antes había un cuadernito. No, yo tengo una lista de todos los temas que hay en la orquesta y se va armando de acuerdo al. Claro. A medida que se va tocando, vamos viendo lo que va pidiendo la gente. Total. Son todos temas ensayados. No, sí. Sin ensayo. ¿No? Sin ensayo. Ya no ensayamos más, practicamos un ratito antes de empezar el baile. Eso te iba a decir. ¿Los bohemios ensayan ya, no? No. Sí, no. No, salvo algún tema puntual. Nuevo, la parte en la parte característica, algo de típica, si es un tango, que son cosas más delicaditas. Después lo otro, ¿no? Porque, ¿viste cómo se manejan los chicos ahora con el celular? Claro. Uno lo empieza a hacer, le pasa por el mail al otro y ya cuando llegamos el sábado está el tema ensayado. Qué bárbaro. Sí, ¿no? Qué bárbaro. Un poco la tecnología y, bueno, tengo la suerte de tener unos músicos espectaculares, voces espectaculares también. Claro. Donde ahí está el señor del acordeón, ese no tiene ni teléfono, pero ese llega, se sienta, mueve un poquito la cabeza y al rato sale haciéndolo. Qué bárbaro. Tiene que hacer eso. Sí. Y hay un Don Buzone. Sí, y hay un tema que canta él también ahí. Nah. ¿Sí? ¿Canta? Sí. ¿Buzone canta? No, era como canta. ¿Qué tema es? A ver, Volveré. Y Volveré, a ver, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar dónde está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 15. El 15. A ver, métele el 15. A ver si lo invocamos. El 15. Toma. Este lo toca el viejito del acordeón. Sí, lo canta el viejito del acordeón, como le digo yo. Sí. A ver, vamos a escuchar un poco. Hace dos o tres temas, pero ese quedó en la grabación por el pedido de la gente. Será mejor vivir nuestra soledad. Y él no toca el acordeón, ¿eh? No. No, brillante. Una voz tipo Los Golpes, Los Ángeles Negros. Y es otro tema en un cuarto de hotel que se nos está grabando. Ajá. Bueno, ese te mata. Hasta se mete en la pieza, creo. Qué bárbaro, Don Buzone, qué bárbaro. Siempre cantaba así cuando estábamos probando o algo. Y un día hablamos con Cristian, dice Cristian, ¿por qué no lo probamos para que cante? Claro. Y los gustos que se pueden dar en la vida. Uno. Qué lindo. Este hombre tiene más de 74 para 75. Claro. Y tiene 74, 75 y tiene 70 de acordeonista. Y
me parece que estuvo hablando el otro día de 55 años. Sí, empezó ya con el padre, con el tío. Bueno, los buzones son todos de acordeón, ¿no? Sí, sí. De acordeón. No, más de todo teclado. Ah. Él es más pianista que acordeonista. Ah, mira, lo que vos. Pasa es que para rendir en Córdoba, para el carnet, todo eso, lo hizo con acordeón, pero él es más pianista, o sea, es un deleite escucharlo tocar el piano solo. Ah, mira vos, sí. Ajá. Él es pianista. Ah, mira vos, qué bueno. Sí. ¿Han puesto algún tango acá? Sí. Sí, a ver, para el segundo. A ver. Bueno, ustedes saben que hay una cosa que. Gitana rusa. A los bohemios siempre le piden. Este es el tema que tiene que ver con el tango, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 11. La próxima vez le van a pedir que lo enumeren, che, vagos de torrante, póngale el número al lado. Creo que fue un error de. De imprenta. El 11, Gitana rusa. Sandy. Está cantando Walter de Bali. Ah, Walter de Bali, canta. Los tangos, los temas de que cantan los cantores tuyos, sí. ¿Los eligen ellos? No. O sea, es el grupo por ahí. Ajá. Alguien le gusta un tango, mira si se puede hacer o no, porque no todas las cosas se pueden hacer. Claro. A ver. Bueno, se me termina el tiempo. Voy a cerrar, voy a agradecerle a Miguel Garofino que nos deja dos compactos. Para sortear. Dos compactos como esto que está viendo en la pantalla, que ya lo vamos a cargar en el Facebook. Esto se está filmando también. Y vamos a cerrar con un tema que me gusta mucho y que no lo tenía en cuenta, que es El tiempo de las moras, que es un tema que, bueno, en algún momento, y todavía hoy lo piden por su autor, sí, ¿no? Sí. Lo piden mucho, sí. El tiempo de las moras. ¿Quién lo canta? Canta Alejo de Agostini. Ah, Alejo de Agostini canta ese tema que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El 14, El tiempo de las moras. Bueno, Miguel, vamos a sortear dos compactos. Bueno, avisar a la gente que esto lo vamos a presentar el sábado 28 ahí en el Salón del Centro de Jubilados en Pampayasta con el servicio El Mojarra. Hace 3 días que está cocinando el mojarra. O sea que sería para el sábado que viene. El sábado que viene a la noche. El sábado que viene a la noche, cena y baile, y ahí vamos a estar presentando después de la cena el material completo del último CD. Bien, bueno, gracias por venir. No, y gracias. A ver, escuchemos un poquito este tema. Sente. Este lo cantaba Daniel Magal. Justo estuvimos en el Salón de Ruiz con Daniel Magal, que estuvo haciendo el tema hace 4 sábados atrás. Ajá. Gracias, Miguel, por venir. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Y gracias a la audiencia a veces y a los bailarines de los bohemios por seguirnos y aguantar nuestra música, ¿viste? Y ahora estamos haciendo algo nuevo. Creo que el sábado vamos a traer un tema hecho por nosotros para la gente. ¡Qué lindo! Los bohemios, este sábado en Pampayasta Sud. Esta mañana, el señor Miguel Garofino, director, propietario de Los Bohemios, aquí en el Ping Pong de la Mañana.